Somos la voz de una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ofrecemos el santo sacrificio de la Eucaristía en este día por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo asista, acompañe, bendiga. Por nuestros obispos, Monseñor Mario y Juan Alberto Ayala, por cada sacerdote que pisa la tierra, vivo o difunto, por cada ser humano, por cada hermano nuestro que pisa la tierra, para que la misericordia del Señor nos acompañe a todos. Ofrecemos la Santa Eucaristía también por cada uno de ustedes que, a través de la radio, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, nos siguen en la Santa Eucaristía, para que este encuentro con Jesús, este encuentro con el Señor, fortalezca y anime nuestra fe. Por el eterno descanso de todas las benditas almas, ofrecemos la Eucaristía por el Señor Vladimir, por su esposa, hijos y por todos aquellos que hacen vida aquí en la radio para que el Espíritu Santo les fortalezca. Ofrecemos también la Santa Eucaristía en este día, en acción de gracias por los 22 años de la Asociación Andina de Ayuda al Niño con Cáncer. Colocamos sobre el altar de Dios a todas las personas que, los que pisan la tierra, todas las almas generosas que de una o de otra forma trabajan, ayuda en esa obra de misericordia. Estuve enfermo y fuiste a verme. Por todos ustedes que vienen este día a ofrecer la acción de gracias a Dios para que el Señor les bendiga el bien que hacen, especialmente en este trabajo duro, difícil, en esta enfermedad tan terrible del cáncer. Sabemos que no es nada fácil. Por eso, sobre el altar de Dios, colocamos sus almas, sus corazones, colocamos a todos los niños del Venezuela, del Táchira, del mundo, a todas las personas, para que los que sufren de cualquier enfermedad, para que el Señor en este día los bendiga. Por la salud y pronta recuperación de Edgar Peñaranda, por el eterno descanso del presbítero Steven Harney, Fray Néstor Rivera y por todas las benditas almas, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Mercedes Guadalupe Roa, María García, Manuel Pérez, todas las benditas almas, todos nuestros familiares. Bienvenidos todos a este encuentro con el Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados. Es un encuentro con Jesús. Es una oportunidad maravillosa de la vida. Tal vez uno de los males más terribles que pesan sobre la humanidad es el pecado, que no solamente mata el cuerpo, sino también mata el alma. Y nos encontramos con aquel que en la cruz entregó su vida por usted y por mí, para que tengamos vida. Cada vez que reconocemos nuestros pecados, pues recibimos esa gracia del perdón, de la misericordia. Por eso digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en este día celebra la memoria de un gran santo que de una forma especial comparte hoy la acción de gracias por los enfermos, San Luis Gonzaga. Murió a los 23 años contagiado por los enfermos a quienes cuidaba. La obra de caridad. Esta fue la corona de una vida totalmente recta. Desde que vivía en el palacio de sus padres hasta que entró de jesuita en el noviciado de Roma. Pero su rectitud fue conseguida a base de heroicos esfuerzos por dominarse a fin de ser fiel al amor de Dios, su vida entregado por el bien de sus hermanos. Oremos. Dios nuestro, que en la vida de San Luis Gonzaga quisiste dejarnos un modelo de pureza y en su muerte un ejemplo heroico de servicios al prójimo, por sus méritos e intercesión, concede a quienes no hemos sabido imitar su inocencia, que podamos imitar su caridad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Lectura del segundo libro de los Reyes. Por aquel entonces, Atalia, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Josebá, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás,
y lo sacó a escondida de entre los hijos del rey, cuando lo estaban asesinando, para ocultarlo de Atalia. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto Atalia reinó en el país. El año séptimo, el sacerdote Yehoyada mandó a llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey, e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que había hecho con el sacerdote Yehoyada. Cada cual se puso al frente de sus hombres, que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Yehoyada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Yehoyada sacó al niño del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron, ¡viva el rey! Cuando Atalia escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey, que estaba de pie sobre el estrado. Según la costumbre, los oficiales del ejército y los heraldos en torno al rey y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría, mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalia rasgó sus vestiduras y gritó, ¡traición, traición! El sacerdote Yehoyada dio esta orden a los oficiales, sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho, no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Yehoyada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas. Y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Yehoyada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalia había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñé, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así, porque el Señor ha elegido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó y será mi casa. Dios le dará el trono de su padre David. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema, ignominia daré a sus enemigos. Junto a ti, Jesús.
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho lo destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho lo destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un ratico. Venga, doctor, un momentico. En la Santa Eucaristía de hoy, bendito Dios, que estamos dando gracias a Dios por el trabajo, el esfuerzo, la lucha, el amor. Lo que dice hoy, donde está tu corazón, tu tesoro y está tu corazón. Esa lucha por los niños y tantas personas que ustedes tratan todos los días, nuestros enfermos. Y damos gracias a Dios con el alma. Pero ya que tenemos que hay tanta gente que a través de la radio, en la Santa Eucaristía, nos escuchan y a través de las redes sociales, qué mejor, doctora, que compartamos usted con su gente del Táchira, de Venezuela y del mundo, su amor. Bueno, hoy le damos gracias a Dios porque nuestra asociación cumple 22 años. Tenemos 22 años ayudando de la mejor manera posible a los niños, adolescentes y sus familias del estado Táchira y de sus alrededores. Hemos podido no solamente que la ayuda sea para pacientes oncológicos, sino que en ocasiones ayudamos a otros enfermos que no tienen que ver con la patología oncológica. Entonces hoy volvemos a dar gracias a Dios por tener esta oportunidad de ayudar a los demás y ayudando a los demás a ser un mejor país. Vea que una de las cosas que dice hoy el Santo Evangelio en el día de hoy, o el santo que celebramos en este día, es a San Luis Gonzaga.
Es un santo que entregó su vida, su corta vida, en bien de nuestros hermanos enfermos. Hay una experiencia antes de compartir con ustedes el Santo Evangelio, que es muy rico en el día de hoy. Es lo que significa para nosotros el bien a nuestros hermanos. Llevado al Evangelio de hoy, no atesoren tesoros para esta tierra, sino tratemos de atesorar tesoros para el cielo. San Pablo nos dice a usted y a mí unas palabras tan hermosas, tan lindas, tan bellas en nuestro paso por la tierra. Colocad vuestro corazón en las cosas de arriba. Colocad vuestro corazón en las cosas del cielo, lo que nos dice Jesús hoy, y no en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra se marchitan, pasan. Las cosas de la tierra, es verdad, tienen su precio, porque mientras estamos en este mundo, pues ciertamente nos marcan las cosas del mundo. Pero cuando nosotros comenzamos a pensar en las cosas del cielo, las cosas de la tierra las vamos haciendo bien. He ahí el gran misterio. Cuando una persona tiene temor de Dios, cuando una persona cree en el Señor y sabe que todo lo sembrado será hallado, que todo lo que ha sembrado, lo cultivado, lo encontrará porque está anotado en el libro del cielo, entonces ciertamente busca hacer lo mejor en la vida. Es decir, saber aprovechar lo corta o lo larga que es la vida para pasar haciendo el bien. Esta mañana yo fui en la mañana a visitar a una paciente, a una de ahí de la parroquia, a una hermanita nuestra que tiene ya un cáncer terminal. Ya lo que está pasando es pura agüita, ya no pasa más comida ni nada, sino pura la agüita ya. Me decía la señora, la mamita hoy, pues padre, ya nosotros estamos esperando la voluntad de Dios. Yo sencillamente pues le decía, bendito Dios, que usted fue a la iglesia, buscó al sacerdote, ya está confesadita, está comulgadita, tiene los santos óleos, tiene la bendición de la iglesia, y dejamos que haga Dios su santísima voluntad. La parte de la fe y la parte del trabajo, pues debe ir asociado también más en la parte, en la confianza en el Señor. Pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención esta mañana, allí cuando fue a visitar a esta hermanita mía para llevarle los sacramentos, era la fe, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de ya de la agonía o donde se encuentra en su enfermedad, pues veía la confianza, el cariño con que recibía los misterios de Dios. Es decir, que nuestra enfermedad es llevadera desde Dios, que nos da la fuerza. Cuando nosotros nos abandonamos en Dios, colocamos nuestra confianza en el Señor, por muy terrible, por muy difícil que sean las enfermedades, ciertamente pues nos fortalecen, porque Dios nos da la fuerza para ir sobrellevando las angustias y penurias de la vida. Hoy cuando venimos a pedir por los niños, a ofrecer la Santa Misa, por la asociación que trabajan en los niños que tienen cáncer, que sufren, mi mamita murió de un cáncer terrible en la boca. Ella murió de un cáncer terrible en la lengua, en la boca. Y una de las cosas que a nosotros nos marcó, a mí como hijo, y me marcó mucho como cristiano, fue la experiencia de mamá a lo largo del tiempo que sufrió de un cáncer sumamente bravo en la boca. Y una de las cosas que yo he tratado siempre de mantener desde antes y después de la muerte de mamita es la Eucaristía. Todos los días no he dejado de ofrecerla por ella, y cada vez que me corresponde o me toca o voy a la radio a Natividad, pues la ofrezco con un amor muy especial, porque mamita todos los días a esta hora, aún en su terrible enfermedad, tenía su radio encendida y se conectaba con la Eucaristía. Eso era sagrado. Esa, cuando escuchaba la campanita de la misa, la música de la misa, eso nadie le podía apagar su radiecito, sino
Y si no se iba la luz, con pilas o como fuera, pero estaba muy pendiente. Si la radio la pasan tres veces al día, escuchaba la misa. Vea uno de los regalos y de la fuerza, mamita, a pesar de tan terrible enfermedad de que ella padeció, no la escuchamos renegar. No la escuchamos quejarse así, renegar o protestar contra Dios por la enfermedad, sino supo llevarla como un bálsamo, el cual le fue purificando hasta encontrarse con su Dios. Una de las cosas más bellas, hermosas, testimonio vivo de estas personas que sufren y padecen esta enfermedad, a pesar del terrible dolor, pues descansan. Mamita murió un domingo en la mañana. Escuchó la Santa Misa, creo que de aquí de la radio, otra emisora, no sé si de aquí, de la radio, escuchó la Santa Misa. Mamita le dijo a mi hermana que le acompañara, que rezara el Santo Rosario. Mi hermana le dijo, es que yo no sé los misterios. Mamita le dijo, yo se los digo. Usted reza las Ave Marías y yo le digo los misterios. Terminado la Santa Misa, terminado el Santo Rosario, se dio la bendición, dio una sonrisa y se marchó. Pero esa parte hermosa, testimonio hermoso, para ustedes que trabajan todos los días y ustedes que tienen la experiencia de ver a morir a tantos y tantos niños. Yo creo que el corazón de ustedes se parte allí cuando un niño apenas comenzando la vida y sin abrir el pétalo de la flor, pues tiene que dejar la vida para irse en tan terribles y terribles trances de dolor. Vea, para ustedes hoy que vienen a dar gracias a Dios, es más pedir la fuerza a Dios y que esas manos de ustedes se conviertan en esos bálsamos para ayudar a tantos niños y a tantas personas. Hoy tristemente abandonados, ya que hoy tristemente, ¿cuánto cuesta para conseguir una medicinita? ¿Cuánto cuesta hoy para comprar el que no puede una quimio o llevarlo a un tratamiento o meterlo allí a una radio? Pues vea que tristemente tienen que morir muy temprano porque no hay esa parte humana, no hay esa ayuda, aún siendo niños que están comenzando la vida. Ustedes que viven la verdad, por eso le dice a la doctora que ella nos hablara de la verdad que ustedes viven, porque muchos de nosotros en el Táchira desconocemos y a veces no sabemos la realidad que los niños en las cunitas están viviendo hoy, allí con el cáncer y con tantas enfermedades. Vea, tanto que nos escuchan por la radio y que pueden convertirse en amigos, de ayudarle, acercarse a la asociación. Mire, yo tengo esto, yo veía hace ratico allí el pendón y yo decía, veía las farmacias y las cosas que les ayudan a ustedes. Y yo diría que todos nosotros, sin excepción, deberíamos colocar uno desde la oración y los que puedan, económico, lo que fuera, pues ayudar especialmente en esto. Cuando malgastamos tanto en cosas que ni van ni vienen, lo que realmente vale, a veces no le damos valor ni importancia. Vea, la vida es nuestro mañana, es nuestro futuro. Bueno, lo que el Dios es el que conoce y sabe la profundidad, pero ciertamente que es una el trabajar ustedes, recuerden esta parte, ojalá Dios y hoy, mañana y siempre, se acuerden ustedes de esto. Sus nombres están inscritos en el libro del cielo, los que hacen el bien, y más a los niños que van camino, porque son angelitos. Y ese bien que usted hizo, y si el niño se fue, el día que nos toque, nos estará esperando allí para ayudarnos a pasar. Triste de nosotros que le cerremos las puertas, triste de nosotros que no le tendamos la mano, sino al contrario, cuando usted es capaz verlo despedirse, entregárselo a Dios tarde o temprano, un año o mil, igualmente nos toca. Pero hacer que yo haya colocado con mi alma, con mi mente, con mi corazón, que yo entregué todo para que pudiese vivir, ya se fue, pero me queda la satisfacción.
me queda la parte bonita del alma, esa parte que es impagable y no hay oro en el mundo que pueda cancelar el bien que yo hago. Son de las cosas hermosas de la vida, las cosas bonitas que nosotros deberíamos trabajar todos. Independientemente, el cáncer no tiene religión. Eso nosotros debemos, no solamente los católicos, nuestros hermanos separados, la enfermedad es de todos. Todos sufrimos, de alguna forma, de alguna manera, todos sufrimos, de hasta un dolor de muela, pero todos sufrimos, todos de algo sufrimos. Y vea que deberíamos comunión. Por eso hoy damos gracias a Dios en estos 22 años, que no sean 22, sino sean muchos y miles los años, y sean miles y miles las personas que se acerquen, nos acerquemos y podamos compartir con todos el bien de los niños. Hoy el Evangelio de hoy es muy especial para lo que estamos celebrando, muy especial. En aquel, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el moho lo destruyen. ¿De qué nos sirve a nosotros acumular todas las riquezas del mundo y el día en que nos bajen al cementerio, otro lo disfrutará? Porque nosotros muchas veces, hasta muchos, acumulan, colocan su corazón, hasta aguantan hambre, ni comen, hasta viven miserablemente y tienen las arcas llenas, y el día en que le tocó morir, todo lo tocó que dejar. Y vea, la muerte nos disuelve y la muerte nos divorcia de todas las cosas humanas. Todas las cosas humanas, la muerte nos divorcia. Esos tesoros, por más grandes que yo tenga en la tierra, el día en que baje al cementerio, dice el libro del Eclesiástico, piensa en tu fin, en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Piensa que un día tendrás que salir, un día entraste, un día saliste. Piensa en tu fin, que un día tendrás que morir. Piensa en que tu cuerpo bajará al sepulcro y se corromperá, y guarda tus mandamientos, tesoros para el cielo. Y vea la palabra tan hermosa: tus ojos son la luz de tu cuerpo. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. Vea, y nuestros ojos ciertamente son los que nos muestran a nosotros. Ustedes, mire, ustedes, sus ojitos que tienen la oportunidad de ver el dolor del niño, de verlo allí, sus lagrimitas, su dolor. Vea esa parte, ustedes que viven la experiencia del sufrimiento. Pues dice hoy el Señor, tus ojos son la luz de tu cuerpo. Si esos ojos que Dios te dio no te sirven para el bien y para crecer en el bien y para ayudar a tu familia, a los tuyos, y para crecer tú como persona y crecer tú con tus hermanos y crecer con Dios, dice el Evangelio hoy, vivimos en la más terrible oscuridad. Aunque tengamos ojos, no vemos. Podría pasar, mire, nos podría, ustedes no, porque ustedes entregan su corazón, y no juzgo ni condeno, pero cuántos que ven, aún incluso médicos que ven la enfermedad, no estamos ciegos, no dejamos incluso y seguimos de largo, y no dejamos morir a tantos niños, y a veces nos pensamos solamente cuánto hay para ponerle la quimio. Y vea, y dice el Señor, no pienses tú en eso, porque la paga viene de Dios. El que hace el bien, por aquí entra uno, sale una cosita, y por aquí Dios bendice. Por eso esa mano de ustedes que son generosas, que lo hacen con caridad, no pensando en remuneraciones económicas, sino al contrario, vea que ustedes entregan su corazón, y Dios sabe bendecir sus casas, bendecir sus familias, y el día en que nos toque, alguien nos ayudará. Porque yo hallé lo que yo sembré. Y si no sembré, tampoco hallé. Veamos esas cositas que uno tiene que ir pensando por ahí. Y la vida es tan demasiado cortica para malgastarla en cosas que se marchitaron, y dejamos las cosas hermosas que hay que trabajar. Vamos a colocarnos de pie y vamos a pedirle al Señor en este día santo que nos ilumine y nos bendiga a todos. Pedimos a Dios por el Santo Padre, el Papa Francisco,
Pedimos a Dios por nuestros obispos, Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto, y por las intenciones que cada uno de ustedes trae. Por la salud de todos los niños de los hospitales y del mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los médicos, enfermeros, sacerdotes, para que Dios Padre los bendiga, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los que sufren, para que Dios no permita que su fuerza se acabe. Nos llene de suficiente fortaleza para sobrellevar con fe y esperanza esta dura prueba. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la familia Nicán, para que sigan manteniendo sus corazones llenos de bondad y humildad, y así continuar haciendo el bien a los necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas de buen corazón que siempre han colaborado y siguen colaborando con esta noble causa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también en acción de gracia por los 22 años de la Asociación Andina de Ayuda al Niño con Cáncer y por todos los niños y todos los que sufren de cáncer en el mundo y cualquier enfermedad. Roguemos al Señor. Oremos también por el señor Vladimir, su esposa, sus hijos, por todos aquellos que junto a ellos laboran, trabajan en la radio, en las redes, para que siempre la voz del Espíritu Santo a través de ellos llegue a todos nuestros campos, llegue al mundo entero. Roguemos al Señor. Oremos por la salud y pronta recuperación de Edgar Peñaranda. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Gladys Elena Pineda Pérez, Jesús Pérez, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Leida Pernía, Enrique Labrador, Luis Buitrago, Aleja, y por el presbítero Steven Harney, Fray Néstor Rivera, y por todas las benditas almas, por Mercedes Guadalupe Roa y por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, roguemos al Señor. Todos los que a través de la radio, a través de las redes y todos los que estamos aquí, vamos en este momento a hacer nuestra oración personal, cada uno en su corazón, cada uno en su alma. Oremos por no solamente por los niños del Táchira que tienen cáncer, sino oremos por todos los niños del mundo y por todos los que sufren esta terrible enfermedad y los que están allí, enfermedades, ya el cáncer terminal, para que los que ya tienen metástasis y todas estas cosas, para que sientan la bondad, la fuerza, la ayuda, el amor de Dios. Hagamos un solo corazón, una sola alma y ofrezcamos nuestra oración al Santísimo. Usted que en su casa nos escucha, y que tal vez padece y sufre esta enfermedad a través de las redes, oremos. La oración es el mejor antídoto contra esta terrible enfermedad. Dios lo puede todo. Escucha, Padre bueno, la oración de este pueblo tuyo, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos religiosas y religiosos santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas.
Señor, danos la paz. Ahora vamos a presentar las ofrendas al altar del Señor, a nuestro Dios. Y en esta ofrenda santa y bendita ante tu altar, Señor, en este día sagrado, presentamos a cada niño que sufre de cáncer en el mundo. Colocamos su corazón, su alma, su cuerpo, su familia, sus doctores, sus médicos, en tu patena, en tu altar, en tu cáliz, Señor. Su misericordia los alcance y nos alcance a todos. Luz. Señor, esta luz simboliza nuestro amor y adoración. Te prometemos mantener siempre encendida la llama de nuestro amor al servicio de los más necesitados. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor. Pan. Señor, este pan que va a ser consagrado se convertirá en el cuerpo de Cristo, con el que te ofrecemos también nuestras vidas y la ilusión de este día. Flores. Las flores, Señor, acepta estas flores que simbolizan nuestras almas. Te prometemos mantenerlas siempre blancas para ti. Mercado. Señor, bendice estos alimentos para que se multipliquen y que a nadie le falte el alimento físico ni espiritual. Familia Anicán, estandarte. Señor, te presentamos esta familia de Anicán para que sigas inundando de amor y de humildad estos corazones bondadosos y que continúen haciendo el bien en nuestra obra social. Auxilio es el nombre del Señor. Cristo en el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios Padre misericordioso, que con tu palabra santifica todas las cosas. Señor Dios, que eres la fuente de la vida, del cuerpo y del espíritu. En estas manos santas bendice a la Asociación de los Niños con Cáncer, que a nivel mundial trabaja por los niños y por todos los que sufren esta terrible enfermedad, Señor. No hay cáncer más terrible que el pecado y el alejarnos del Señor. Imploramos, Señor, tu santa bendición. Bendice a estos hijos tuyos, bendice su familia, bendice los hospitales y especialmente, Señor, queremos colocar en tu corazón de Padre, tú que fuiste niño, a todos los niños que sufren. Pasa sanándolos, Señor. Pasa bendiciéndolos, curándolos, que hoy sientan de verdad que tú eres el Padre bueno que los ama. Tú nos dices, dejad que los niños vengan a ti. Bendice al mundo y en estas manos santas, bendice a todos los profesionales, todos los médicos, toda la medicina
que pasan por sus manos. Bendito sea, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, una solita es difícil, pero así podemos. Amén. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Luis Gonzaga participemos en esta Eucaristía con un corazón libre de pecado, a fin de que recibamos la abundancia de tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, corona tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ello nos hace participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ello la corona inmortal de la gloria. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con toda la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: tierra de tu gloria, oh sana,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, por cada uno de nuestros hermanitos en el mundo que trabajan por nuestros enfermos, detrás de un enfermo y una familia que sufre, por todos y cada uno de ellos, de nuestros enfermos del mundo entero, y por todos los que colocan su alma, su mente y su corazón al servicio de los más necesitados, pues son aquellos que, con la luz de los ojos, saben ver y del corazón el sufrimiento de sus hermanos. Amor sembrado es amor encontrado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzando el cáliz de la salvación. Por estos 22 años de esta asociación andina, por estos hermanitos nuestros que entregan sus vidas, sus manos, sus corazones al servicio de los niños que sufren, que padecen, por todos los que sufren, Señor, de esta enfermedad del cáncer, todos los enfermos del mundo, te ofrecemos tu sangre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno de los que estamos aquí, a través de la radio, de las redes, vamos a orar por nuestros difuntos, todos. Quien tenga su mamita en el cielo, su papito, su esposo, su esposa, su hijo, su hermano. Qué momento tan hermoso para elevar nuestra oración por ellos. Oremos por nuestros difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos, el presbítero Steven Harney, Fray Néstor Rivera, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Ignacio Coronado,
Roberto Arellano, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Mercedes Guadalupe, Enrique Labrador, Leida Pernía, Gladys Elena Pineda Pérez, todos nuestros familiares que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Ana María García, Manuel Pérez, Luis Buitrago, Aleja Carvajal, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de nuestra Madre, la Virgen María de Jerusalén, los San José, los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Nos damos como hermanitos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar, queriéndote salvar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Imploramos la bendición, la protección de nuestro santo Cristo de la Grita sobre la Asociación Andina de Ayuda al Niño con Cáncer y por todas las asociaciones que en el mundo entero, todos aquellos que colocan su corazón en ayudar a estos hermanitos nuestros, desde el más niño hasta el más anciano, por todos los enfermos y por todo el personal humano que trabajan en este campo santo, y por todos los enfermos y por todos los médicos, enfermeros, toda esa parte humana, todas esas manos humanas. Cristo amoroso, en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido,
lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido, por ser yo de males te he ofendido y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuanto yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera, por el eterno descanso de todas las benditas almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Oremos. Tú que nos has alimentado con el pan de los fuertes, haz, Señor, que ejemplo de San Luis Gonzaga, te sirvamos con pureza y caridad y vivamos en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. El ejemplo de las manos. Uno solito es difícil, pero todos podemos. Dios les pague a todos los que estamos aquí, a todos aquellos que por la radio, por las redes sociales, puedan colaborar, ayudar en esta obra hermosa y bella. Es una gracia del Señor. Amor sembrado, amor, el amor que siembras, ese amor lo recogerás algún día. El tesoro que hoy nos habla el Evangelio tan hermosamente, el bien que hagamos a los demás, Dios sabrá bendecir y pagar. Dios los bendiga por esta obra santa. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.